El 6 de junio del año pasado, 2023, estalló una historia en todo el mundo, informando que nuestro gobierno había recuperado naves extraterrestres y que venía participando en una conspiración para mantener tal información en secreto. Aunque muchos de nosotros, los investigadores, ya lo sabíamos, o al menos lo sospechábamos, pero ahora el que lo denunciaba era uno de los suyos. El oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex agente de inteligencia llamado David Charles Grush había salido a la luz y señalado con el dedo del encubrimiento al mismo gobierno. Amigos, pero a pesar del estruendo significado de tal evento, los principales medios de comunicación lo ignoraron. Aunque la historia llegó esa noche al menos a 45 millones de personas que siguen y que ven el programa de Tucker Carlson, esa ya sería mucha difusión. No hubo forma de evitar que la historia se propagara por todo el mundo. A pesar de ello, muchos de los medios de comunicación más importantes le dieron muy poca cobertura. Obvio, todos sabemos quiénes son los que dirigen esos medios. Era muy obvio que eso sucediera. Aunque personajes importantes como Masu Kaku, físico y escritor, con muchos libros de gran éxito en su haber, ha señalado que la carga de la prueba ha cambiado. Y sí, ahora es el mismo Pentágono o gobierno el que debe demostrar que las pruebas que tiene y mantienen secreto no proceden de fuentes de fuera del planeta o extraterrestres. Pase lo que pase con esta historia, amigos, los elementos principales se conocen desde hace años. Muchos investigadores ya sabíamos de la existencia de un encubrimiento de muy larga data sobre este tema. Además, muchos también sabíamos que el gobierno ya tenía pruebas contundentes como piezas de naves de procedencia de fuera del planeta, y no solo parte de ellas, sino hasta naves completas e intactas, probablemente dejadas a propósito para hacerles ingeniería inversa. Nuestro gobierno ha conspirado junto con sus lacayos, los medios de comunicación masiva, para mantener el secreto oculto por mucho tiempo. Y lo que da más enfado es que el gobierno ha negado el acceso a algunos físicos cualificados e independientes con un conocimiento listo para descifrar la tecnología y propulsión de esas naves con tecnología exótica. Porque nuestro gobierno solo ha permitido el acceso a físicos paleros de segunda categoría, ya cooptados por los intereses mismos del complejo industrial militar, y que supuestamente no han aplicado una verdadera ingeniería inversa a estos vehículos. Y si acaso ya lo hicieron, es obvio que no lo van a divulgar, porque perderían sus premios y sus privilegios de tener una vida muy holgada, con los recursos, claro, de nosotros los contribuyentes, a los cuales les vienen escondiendo estas tecnologías exóticas, que ayudarían a mejorar la condición de vida de nosotros los contribuyentes e inclusive de todo el mundo, no se diga de nuestro planeta. Ah, pero hay personas ignorantes y muy absorbidos por el sistema que junto con los medios de comunicación vendidos no se cansan de llamarnos conspiranoicos, con esa sonrisa irónica pero muy estúpida en su manera de decirlo. Amigos, cuando vean a uno de esos negacionistas diciéndole conspiranoicos, díganle a esa gente retrógrada que una verdadera conspiración del silencio la hace su propio gobierno y que además es una violación de la ley y de la constitución, al menos de este país. Hablo de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos investigadores serios, en el cual me incluyo también, sabemos que es muy probable que se hayan cometido otros tipos de crímenes más mortíferos para mantener todo esto secreto, sobre todo hacia aquellos que estuvieron cerca o participaron en esos secretos y luego pasaron a ser muy críticos por las formas de ocultar esto al contribuyente. Se me viene un nombre de tantos ahora mismo, el gran Phil Schneider, encontrado supuestamente suicidado en su apartamento.
por la década de los 90, donde sucedieron muchos de estos casos, incluyendo, como ya dije, a Phil Snyder, a la doctora Carla Turner y muchos, muchos más, que me gustaría nombrarlos o hacer un documental solamente de estos héroes, que dieron su vida por sacar información, el cual se nos ha negado hasta este momento. Pero amigos, a pesar de la naturaleza explosiva de la información anunciada por el oficial David Grush, el pasado 2023 y la reacción esperada desde todos los rincones de este país y del mundo, todavía no se ha visto ninguna revelación o comunicado sobre toda esta información. Y para ser sincero, amigos, no espero nada de ellos. Los militares y de los políticos no va a venir nada, se los aseguro. Nuestro gobierno no ha hecho más que ocultar la verdad. De eso no me queda la menor duda. Desafortunadamente, el oficial David Grush no tiene pruebas de primera mano y su acuerdo de divulgación es irrefutable. Hará poco más que insinuaciones para los sitios web desconocidos que publican sus entrevistas y que desgraciadamente tienen muy poco con qué continuar, excepto insinuaciones oscuras y opiniones apocalípticas y hasta ahí. Apenas unas semanas después de que se conociera la historia del oficial David Grush, vi otra entrevista, amigos, hecha a un físico que yo vengo siguiendo desde hace algún tiempo. Su nombre, el doctor Jack Sarfati. Este científico independiente, que según en mi investigación para recolectar para este documental, tiene una credibilidad intachable. El doctor Sarfati dijo en una entrevista que tiene una fuente militar de primera mano y aún activa, con un doctorado en un campo muy relevante, que le reveló que tuvo acceso directo a una nave extraterrestre intacta que nos dejaron como herencia real alguna civilización muy avanzada. Esto es mío, amigos. Es probable que esa nave que nos dejaron fuera de la civilización Even de Zeta Reticuli, esta que divisó una de sus naves pequeñas el sargento Lonnie Zamora en Socorro, Nuevo México, en 1964, cuando se iba a llevar una entrevista con los altos rangos militares en la base Holloman. Perdón, continúo. El doctor Sarfati dijo que su colega le dijo que la nave recuperada estuvo completamente funcional durante un tiempo excepcionalmente largo, pero después lo compartimentarían y ya no supo si lograron descubrir el secreto de su motor warp. Amigos, el gobierno no acepta obstáculos ni restricciones a su autoridad para mantener el conocimiento alejado de la gente. Para el gobierno es esto, amigos: yo lo tengo y tú no lo tienes. Por eso no creo pretender tener ningún optimismo sobre que ellos divulguen esta tecnología exótica con la población de a pie como tú y como yo. En el informe del doctor Sarfati, él casi puede afirmar que otro funcionario de inteligencia, tanto activos como retirados, han corroborado la información de forma independiente del oficial David Grush, al salir a decir a la gente del Congreso que la recuperación de fragmentos parciales de vehículos intactos se ha realizado durante décadas, hasta el día de hoy, por parte de nuestro gobierno, sus aliados y, obvio, sus contratistas de defensa o el complejo industrial militar. Los análisis de varios científicos han determinado que los objetos recuperados son de origen exótico, de alguna inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de algún otro origen desconocido. Esto es mío, amigos. Yo incluyo que algunos de estos objetos no identificados también vienen del futuro. Y continúo. Basándose en las morfologías de los vehículos y las pruebas científicas de los materiales y la posesión de disposiciones atómicas y firmas radiológicas únicas. Amigos, un coronel del ejército recientemente retirado y actual ejecutivo aeroespacial, que su nombre es Carl E. Nell, también dijo en una entrevista que el carácter del señor David Grush es irreprochable. El señor Nell trabajó como enlace del ejército para el grupo de tareas de fenómenos aéreos no identificados, u OVNIs,
del 2021 al 2023. También el ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, Christopher Mellon, agregó y dijo en una entrevista esto, amigos: varios funcionarios actuales y anteriores, bien ubicados, han compartido conmigo información detallada sobre este supuesto programa, incluidos conocimientos sobre la historia, los documentos reactores y el lugar donde supuestamente se abandonó una nave, y luego la manera en que se recuperó. Hablaba de esa nave, amigos, que les hablé antes, que fue dejada en un desierto remoto del estado de Utah. Y continúa diciendo el señor Nell: sin embargo, es una cuestión delicada hacer llegar esta información potencialmente explosiva a manos adecuadas para su validación. Esto se hace más difícil porque, con razón o sin ella, varias fuentes potenciales no confían en el liderazgo de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios establecida por el Congreso. El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos, dijo Jonathan Gray, del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, conocida por sus siglas en inglés como NASIC. También dijo esto: recuperaciones de este tipo no se limitan solo a los Estados Unidos. Esto es un fenómeno global, pero aún se nos escapa una solución global. Amigos, la humanidad sigue despertando a un mundo sin cambios. El gobierno sigue sumido en su letargo dogmático. Nada ha cambiado para ellos. La asombrosa acusación de que nuestro gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo una conspiración en curso para ocultar la verdad al pueblo estadounidense y, por lo tanto, al mundo entero, ya es tan real, amigos, como los suaves sonidos del agua que gotea del grifo de mi cocina cuando la dejo a propósito goteando por estos helados días de este invierno polar aquí en Texas. Así es la cúpula del poder, amigos. Hay un goteo de información sobre estos temas que ya es un secreto a voces. El anuncio del oficial David Grush ha dejado al descubierto una vez más lo que está en juego y en el juego en el que nos encontramos. A pesar del alboroto, la histeria y las verdades a medias difundidas por los medios de comunicación corruptos, la realidad está siendo amordazada en silencio. Amigos, los llamados expertos o los científicos que solo están viendo lo que los antiguos verdaderos genios descubrieron en el pasado, y estos que no hacen preguntas ni refuten lo ya establecido, ellos es obvio que no van a cuestionar o tratar de comprender la tecnología que el gobierno de Estados Unidos mantiene en secreto para sus proyectos oscuros y que los tiene bajo un estricto control de clasificación. Aunque muchos de ellos sí creen que tenemos naves extraterrestres recuperadas, seguirán propagando el engaño de que los intentos de aplicar ingeniería inversa a estas naves recuperadas, ellos seguirán diciendo que han fracasado. Aunque sea lo contrario, créanme, a pesar de los guiños y asentimientos de quienes creen que el gobierno ha estado recibiendo obsequios de civilizaciones avanzadas no terrestres y que ella tiene algunas naves muy avanzadas, la verdad, según lo revelado por múltiples fuentes anónimas, desafía esto. Además, el estado de nuestra ciencia no es el que necesita para impulsar los pocos enfoques que podrían conducir a más avances. El gobierno ha aislado la evidencia y ha prohibido a nuestros mejores y más brillantes científicos tener acceso a esos materiales recuperados. Y critican a los científicos independientes, quienes ya sugieren que tienen las respuestas. De hecho, el coronel John B. Alexander, Christopher Mellon y Eric Davis se lo expresaron al mismo doctor Jack Sarfati. Amigos, ¿puede haber alguna duda de que en todo el mundo hay una carrera entre bastidores para descubrir la tecnología que haría obsoletas todas las armas militares y nucleares existentes ahora mismo aquí en la Tierra? Pero aquí en Estados Unidos no se percibe eso, ya que los físicos con acceso a la evidencia, según ellos, no tienen ni el conocimiento, ni la comprensión, ni el enfoque teórico
que esté listo para abordar lo que sugiere la evidencia física. El doctor Sarfati dice que el oficial David Grush ha filtrado algunos detalles de la nave que respaldan sus teorías. Según algunos físicos de mente brillante e independientes, saben que varios países, desde China e Irán hasta Rusia, entre otros, incluyendo la India, se están aprovechando de los presupuestos negros para exponer los secretos de las capacidades avanzadas que exhiben estas naves no terrestres y que se han estado viendo en el cielo de este planeta, y que han dedicado muchos billones de dólares en fondos invisibles a la ingeniería inversa de esta tecnología extraterrestre. El doctor Sarfati se ve a sí mismo como de los pocos que tiene una idea realista de qué es la tecnología y cómo abordarla, basándose en su propia experiencia, como él lo afirma. Dice que una computadora a bordo de una nave espacial del futuro lo contactó allá por 1953, cuando era niño, y le habló sobre un entrenamiento con los mejores y más brillantes científicos, mejores que de sus predecesores, los que construyeron la bomba atómica, y así sucedió en el futuro. David Kaiser, del MIT, escribió sobre el contacto de Sarfati y otros en su libro bestseller del New York Times llamado ¿Cómo los hippies salvaron la física?, publicado, amigos, allá por el 2011. Pero altos cargos del gobierno consideran a los científicos, como el mismo físico Jack Sarfati, como chiflados ruidosos que no saben nada de física, solo para su desprestigio, porque ya los han utilizado en otros proyectos. El mismo Jack Sarfati, entre otros grandes físicos, ya tenían ideas, pero seguían siendo un sabueso que buscaba la combinación correcta. Ahora mismo creen haber encontrado ideas que obedecen la ley de la navaja de Ockham y coincidir con las características de los propios ovnis. No existe una explicación cualitativa general alternativa consistente con la física probada en batalla. Y lo que digo es obvio y obedece a la navaja de Ockham, dijo el doctor Sarfati en una entrevista. También comentó que Estados Unidos está teniendo graves problemas para adaptarse a la realidad de este mundo cambiante. Los medios estadounidenses están ignorando lo que Tucker Carlson denominó la historia más importante del milenio. Las reacciones instintivas no son nada nuevo para el gobierno estadounidense. El secreto extremo y la compartimentación impuestos por los militares durante el proyecto Manhattan, amigos, lo siguen haciendo durante los últimos 80 años, a pesar del terrible precio que el resto de nosotros tendremos que pagar por lo que no son más que tácticas de autoconservación. Recuerden que a pesar de todos esos esfuerzos de secretismo sobre el proyecto Manhattan, Klaus Fluch filtró el secreto de la bomba a Stalin, y cuando Truman reveló la existencia de una bomba nuclear ya en funcionamiento en la reunión de líderes aliados en Potsdam, la Unión Soviética no mostró sorpresa, pues ya lo sabían. Pero amigos, ¿cómo ven esto los responsables políticos de Beijing y Moscú? ¿Creen que a ellos les importe? Los gobiernos se preparan para un conflicto en la actualidad. No son como los que juegan a la defensiva. China está aumentando su influencia política global en preparación para implementar sus planes, mientras que Estados Unidos envía directivas a sus aliados amenazando con sanciones si no permiten que se difunda la propaganda de género entre sus poblaciones renuentes. Amigos, la multipolaridad del mundo está aumentando y Estados Unidos se ve incapaz y poco dispuesto a responder de manera eficaz y constructiva. Siguen envueltos en el secretismo y el desinterés público. Solo unos pocos científicos se están centrando en el problema del control del espacio-tiempo. Pero el lento proceso de difusión no fomentará el estudio de las ciencias fundamentales. A los estudiantes más brillantes les están dando la espalda, a medida que en las universidades están cada vez más infestadas de ideologías, propaganda,
y directivas federales. El número real de quienes son conscientes de la conspiración de silencio del gobierno bien puede estar disminuyendo a través de una atmósfera diseñada para generar apatía. En la comunidad de la física ha habido, al menos entre unos pocos, una comprensión sólida de que esto significa, y hay un esfuerzo concertado para descubrir qué significan las características observadas de los fenómenos OVNI y cómo entender los secretos que revelan. El secreto impuesto por el gobierno claramente ha impedido la investigación. Hay una carrera que está fuera de toda duda, y se están logrando algunos avances en revelar la naturaleza de la realidad. Y los científicos independientes con fondos insuficientes son los que lo hacen. También hay una carrera para unir la relatividad general y la mecánica cuántica, los dos enfoques teóricos fundamentales de la física. La evidencia de estos vehículos anómalos que no utilizan cohetes ni propulsores y que son operados por lo que es un revolucionario enfoque en contraste con nuestra ciencia actual, que está muy extendido y es aceptado por muchos, aunque en un susurro dicen: oh sí, lo sabemos. Pero las voces fuertes siguen tocando los tambores de la negación, y las voces fuertes son los que dominan. El doctor Jack Sarfati y sus compañeros no son unos de ellos. A pesar de sus insistencias, han pasado como desconocidos e ignorados cuando pudieran aportar mucho. El gaslighting que se utiliza en estos círculos cercanos al centro de poder para silenciar las voces no quieren escuchar. Ellos son conscientes de estos físicos independientes como el doctor Sarfati y su equipo. Por supuesto que saben quiénes son y de lo que son capaces, ya que han sido demasiado tercos en hacer correr la voz durante demasiados años, como para fingir que nunca han oído hablar de ellos, pero en general no les prestan atención. La iluminación con gas en la era de la electricidad está a la orden del día. El doctor Sarfati dice que conoce la teoría detrás de la evidencia mostrada por nuestros radares avanzados, así como la evidencia de muchos ojos humanos, y no se avergüenza de ello. Sus ideas se basan en la simple relatividad general de Einstein y en combinación con varias ideas revolucionarias desarrolladas en las últimas décadas. Algunos de los avances teóricos que se produjeron a principios de la década de 1970 son los que alimentan su certeza, como el combustible para cohetes que impulsan nuestras ahora obsoletas torres de inutilidad, los cohetes que tardan años en llegar a nuestros vecinos planetarios más cercanos. En la actualidad hay nuevos avances que han revolucionado tanto la relatividad como la mecánica cuántica y señalan el camino hacia un nuevo paradigma científico que eclipsará los albores de la era nuclear que marcó el comienzo de la última guerra global. Los peligros que esto plantea son una amenaza existencial para la humanidad. El desarrollo de metamateriales, materiales artificiales, amigos, construidos átomo a átomo, que tienen propiedades únicas y anómalas, ya han permitido un nuevo mundo de avances científicos y de ingeniería que prometen cosas como capas de invisibilidad, antigravedad y la creación de materiales vivos que serán verdaderamente conscientes. Un compañero del doctor Sarfati una vez comentó esto y dijo: Sarfati y yo compartíamos un piso en el ferrocarril de North Beach hace 40 años y él ya estaba trabajando en este problema. Por entonces todavía había algunos gigantes de la física. La generación que había construido la bomba de hidrógeno todavía andaba por ahí. John Archibald Wheeler y muchos otros se habían dedicado a objetivos diferentes, explorando teorías que habían sido descuidadas durante mucho tiempo por las prisas y el enfoque exclusivo en la construcción de las bombas que debían mantener la paz del mundo, después de 6 años de terrible violencia global. Brian Josephson, Hans Beard, David Bohm, Alain Aspect, entre otros, ya estaban trabajando en ello. Aunque Josephson y Aspect todavía están activos,
Salfati dijo que ahora es el último hombre que queda entre ese grupo, todavía enfocado en alcanzar las estrellas como les prometieron, y seguirá con toda su energía y visión. La muerte y el desinterés han reducido ese grupo a muy pocos. Su vida y destino no han sido más que preparación para su enfoque exclusivo en correr esta carrera y ser quien la gane. Tonterías arrogantes se podría exclamar tal vez, pero cuando tu vida comienza con profecías transmitidas por teléfono desde una computadora consciente a bordo de una nave espacial del futuro, la arrogancia puede ser inevitable. A lo largo de los años, el Dr. Jack Sarfati ha reclutado un equipo de cerebros científicos. Los ingleses los llamaban boffins. Estos cerebritos se han multiplicado a lo largo de los años. Ahora son la mesa redonda virtual del Dr. Sarfati. Durante más de 50 años, a través de su iniciación única en la física, la vida de Sarfati ha seguido una línea mundial espeluznante y dentada, que, como predijo la computadora, aseguraría que conocería a los demás físicos brillantes de los que aprendería y colaboraría, que impulsaría el esfuerzo a pesar del bloqueo total por parte del gobierno sobre las pruebas y los hechos esenciales para el éxito. Amigos, el Dr. Jack Sarfati no es solo un físico, también es un poco psíquico y tiene una intuición única y muy aguda, que le permite penetrar hasta el núcleo de la realidad cubierta por el manto del secretismo del gobierno. Así se corría esta carrera cuando la mayoría dormíamos. Mientras el New York Times afirmaba que las historias más importantes del mundo trataba sobre las drag queens y una serie climática fraudulenta impulsada incesantemente por los medios corruptos de comunicación, los rusos, los chinos y todos los demás países que entendían lo que significaba que sus instalaciones nucleares pudieran ser destruidas y que estaban siendo visitados y vigilados por naves con capacidades aparentemente imposibles, se dieron cuenta de que habían sido sorprendidos con los pantalones bajados. Fue entonces cuando comenzaron a actuar. ¿Cómo sabemos esto, amigos? Lo sabemos porque los científicos de todo el mundo comenzaron a buscar respuestas, y muchos de los países que menospreció a Estados Unidos como enemigos buscaron en rincones oscuros a personas y científicos como el Dr. Jack Sarfati y su equipo. El Dr. Jack Sarfati fue invitado a asistir a una reunión en Moscú el 3 de julio del 2023 para dar su visión sobre el impulso warp de los ovnis. Habiendo sido invitado por físicos de la Universidad Estatal de Moscú para asistir a una conferencia y dar una amplia charla sobre sus actividades, su comprensión actual de lo que está sucediendo en la física. Sin embargo, el 3 de julio llegó y pasó, sin que los rusos hicieran seguimiento, quienes no proporcionaron el enlace Zoom prometido. Se canceló. Vladimir Putin no es ningún Joe Biden, amigos, que se ríe de estas cosas. Este conoce muy bien al Dr. Sarfati, ya que observó las entrevistas que concedió hace años a los periodistas rusos que lo visitaron aquí en Estados Unidos. Sarfati cree que Vladimir Putin instigó hace años una visita de periodistas rusos para entrevistar y filmar al Dr. Sarfati, haciendo preguntas como de qué se trata la carrera y cómo sabemos que estamos al borde de un nuevo amanecer para la humanidad. Y si a los científicos se les permitiría hacer su trabajo, entre otras muchas preguntas. Amigos, debemos olvidar las negaciones y los crímenes del gobierno en sus intentos de cerrar el trabajo, porque el Estado profundo sabe muy bien que su monopolio de poder se hará añicos con el dominio de estas tecnologías. Esto es lo que sabemos. Putin ha estado siguiendo el trabajo de muchos científicos interesantes, incluyendo el Dr. Sarfati y su grupo. Porque Putin, a diferencia de nuestro presidente Biden, no solo ha estado observando cómo crece su cuenta bancaria, sino que también está atento al desarrollo de estas nuevas capacidades, que convertirían todo el armamento del mundo en basura inútil. Amigos, sabemos que Vladimir Vladimirovich Putin comenzó su carrera en la KGB,
el Comité Soviético para la Seguridad del Estado. Todos sabemos que la KGB se disolvió en 1991, pero solo los ingenuos insistirán en que sus funciones y capacidades no han sido salvadas y trasladadas a funcionar dentro de las nuevas estructuras de la Federación Rusa. El Dr. Sarfatti entiende que ha despertado el interés de los rusos durante años que trabajó entre bastidores con Lauri Chikrin y Marshall Naifi, ayudando a formular la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, y sabe lo que significa la invitación en términos políticos. Aquí vive a la sombra de todos los que intentan pronunciar una narrativa diferente a lo que quieren las autoridades. Sarfatti dice que ahora la realidad de esta carrera está quedando al descubierto para que todos la vean. Sí, es un proceso lento, pero la historia mostrará después el movimiento que nosotros, que hemos estado observando esto durante la mayor parte de nuestras vidas, veamos en fotografías, eventos separados por comas y tiempo, en lugar de narraciones cinematográficas. La realidad no es como el Dr. Zhivago. Una mirada a cómo comenzó esta carrera y lo que está en juego es un excelente punto de partida. El fenómeno OVNI o realidad OVNI tiene dos caras. Una es visible, que son los propios platillos voladores o estas naves voladoras anómalas que vemos en los cielos y que han sido pintadas en paredes de cuevas y en artefactos sumerios y egipcios, incluso están descritos en la misma Biblia. Forman parte de la prehistoria de la humanidad y siempre, siempre, amigos, han estado con nosotros. Pero fue en la década de 1940 cuando algo cambió. El descubrimiento de materiales radiactivos y la comprensión cada vez mayor de lo que eso significa se habían producido desde el siglo XIX. Pero fue en 1939 cuando la propia bomba atómica, una visión de pesadilla imaginada por el padre de la ciencia ficción H.G. Wells, allá por 1913, se convirtió en una aterradora cuestión de cuándo y cómo sucedería. Fue entonces cuando una física judía alemana llamada Lise Meitner, una de las físicas más brillantes, amigos, de Alemania, que escapó de Alemania justo cuando una puerta de hierro se cerraba para impedirle llevarse su conocimiento consigo y seguir a todos los demás científicos judíos como Einstein, Bohr, Szilard, Fermi y muchos otros que se habían ido o se irían después porque Hitler había ascendido al poder. El propio Hitler se convirtió en el principal y mejor reclutador para el esfuerzo de crear una bomba atómica para usar en la propia Alemania. Meitner, esta mujer, había estado trabajando en el KWI, también conocido como el Instituto Kaiser Wilhelm. Ya nada menos que Albert Einstein la había llamado la Marie Curie alemana por sus descubrimientos como el protactinio y la fisión nuclear. Fue ella quien supo los resultados que su antiguo colega Otto Hahn había obtenido al continuar con su trabajo tras su repentina partida. Sus asesores fueron los grandes Max Planck, Ludwig Boltzmann, y ella había abierto un camino como la primera mujer nombrada profesora titular en el KWI, Instituto Kaiser Wilhelm. Ella fue quien acuñó el término fisión nuclear. A pesar de su trabajo, amigos, a esta gran mujer científica se le negó el premio Nobel en 1944. Obvio, ha de haber sido porque era mujer. En un proceso que algunos físicos lo encontraron, pero muy, muy injusto. Para que se den cuenta, amigos, cómo es y ha sido la corrupción en los premios Nobel. Porque no encuentro otra palabra para negarle el premio Nobel a esta gran mujer. Miren, amigos, una información aparte. Esta gran mujer fue nominada 50 veces al premio Nobel por su trabajo tanto en física como en química entre 1924 y 1967, y sin embargo nunca recibió su parte justa de reconocimiento, excepto entre sus pares
como Albert Einstein, entre otros, quien la elogiaron por sus logros. Y créanme, compañeros, que ese premio sigue igual. Sí, sigue igual de corrupto. Eso no ha acabado hoy en día. Los premios Nobel se dan por convenio. Este tipo de reconocimiento no fue la primera vez. Ya a un inventor mexicano le habían hecho lo mismo, le habían robado algunos de sus inventos y luego se lo otorgaron a alguien más en Europa. Así pasa. Ya hablaré de este genio mexicano más adelante en futuros documentales. La carrera por descubrir los secretos ocultos de la mecánica cuántica y la relatividad general no es menos desesperada que la carrera por comprender la fisión nuclear. Los platillos voladores u ovnis aclaran que la importancia militar de la nueva ciencia que personas como el Dr. Sarfati están tratando de descubrir no es menos real y significativa que la propia bomba atómica. No es casualidad que los profesores de física de Sarfati en Cornell construyeran la bomba atómica y que Sarfati fuera enviado a Cornell a la edad de 17 años por un proyecto militar negro creado por Eugene McDermott, dirigido por Walter Brehm, en el laboratorio de psicología de William Sheldon en la Universidad de Columbia. Pero hay un nuevo aspecto en esta carrera que no formaba parte de la carrera por la bomba. Ha habido una creciente conciencia de que la conciencia misma es una propiedad emergente del universo y que la carrera para unificar la mecánica cuántica y la relatividad general de Einstein revelará y descubrirá esta realidad subyacente de nuestro universo. El Dr. Sarfati es muy consciente de que el premio que busca no es simplemente la creación de naves que puedan ir a las estrellas, sino poder acceder a la verdadera conciencia del universo, con los mismos materiales utilizados para crear los ovnis que han deslumbrado a los humanos durante milenios. Como Alan Aspect, el último premio Nobel de Física, ha dicho que los experimentos en los que estaba trabajando demostraron que el entrelazamiento cuántico ya era real, que antes muchas ideas se promocionaban como posibilidades y la mayoría se consideraban demasiado lejanas o demasiado cercanas a lo paranormal para ser reales. Pero durante los últimos 40 años, mucho ha cambiado, amigos. El Dr. Sarfati ha desarrollado un modelo de motor warp de baja potencia que funciona según la relatividad general de Einstein. Aunque no cuenta con financiación y es independiente, ha reunido un equipo de brillantes físicos y otras personas para ayudar a desarrollar una forma revolucionaria de llegar a las estrellas. El propulsor warp permite a la nave controlar la gravedad, generar antigravedad, permitiendo viajes más rápidos que la luz, superluminales, sin generar fuerzas de marea y G, que matarían a los pilotos y destruirían el vehículo. Claramente los ovnis muestran a través de estas características de vuelo que han sido captados por nuestros equipos de detección de radar más avanzados. Así es como pueden hacerlo lo que parece imposible. A pesar de la propaganda financiada por el gobierno que dice que no entendemos cómo hacen lo que hacen estos artefactos, eso no es cierto, amigos, es mentira. Al igual que el Dr. Sarfati, nuestro gobierno ha invertido mucho dinero y recursos humanos investigando la física cuántica. Ya tiene tecnologías exóticas, los viajes en el tiempo, la visión remota, muy avanzada, durante más de 70 años. Y es hora que todo el mundo lo sepa. Pero continuando con el Dr. Sarfati, su modelo utiliza metamateriales, un material completamente artificial, construido átomo a átomo con cualidades anómalas especiales que están revolucionando la ciencia ahora mismo y que cambiarán el mundo en el que vivimos hasta quedar irreconocible. Esto es un hecho, amigos. El casco de esta nave estará hecho de estos metamateriales, dice el Dr. Sarfati, y luego se bombeará con una resonancia metamaterial coherente del estado de Glauber del condensado de Flocket-Froelich, que utilizará pequeñas cantidades de energía para controlar la gravedad, mientras que dentro de la nave los ocupantes flotarán libremente.
No se experimentará gravedad en el interior, ni fuerzas de marea, que destruirían la nave y mataría a sus ocupantes. Mis queridos amigos, curiosamente, Dennis Smith escribió que Sarfati y Aspect desarrollarían el impulso warp en su novela Satori, de allá de los años de 1980. Dennis Smith dijo: "Tuve la misma precognición sobre Aspect y Yark hace más de 40 años. A lo que el Dr. Sarfati dice: "Es lo que los extraterrestres están haciendo ahora. Los metamateriales actuarán como una computadora consciente real, una inteligencia artificial verdaderamente consciente que pilotará la nave". ¿Les suena eso loco, mis amigos? ¿Se acuerdan que hace ya como 7 u 8 años les hablé de una nave que había sido derribada y recuperada en el norte de Nuevo México y que los militares nunca habían visto algo igual? Hasta inclusive tuvieron que mandar gente al Vaticano, ya que al parecer eran los únicos que tenían información sobre una nave similar recuperada en el pasado remoto, y que además los militares descubrieron que era tripulada por una inteligencia artificial super avanzada. Si este tipo de descubrimientos o eventos se revelan al público, sería algo escandaloso o tal vez una locura. Pero en los 90 años ya transcurridos desde que se publicó el artículo EPR de Einstein y posteriormente el trabajo de David Bohm, John Bell, Alain Aspect, han revelado la física y ayudado a cerrar la brecha entre las teorías de Albert Einstein y la mecánica cuántica, amigos. La contribución del Dr. Sarfati puede expresarse simplemente como ER igual a EPR. Esto crea un circuito autoexcitado que permite que la conciencia funcione fuera del cerebro humano. La conciencia bien puede ser una propiedad emergente y por tanto puede ser universal. Yo pienso, amigos, que el gran autor y psiquiatra galardonado de Harvard, el Dr. John Mack, siempre tuvo la razón. Por algo le sucedió o le sucedieron lo que le sucedió, vaya, por no decir otra cosa. Él dijo que la conciencia pudiera ser la propulsora del universo. Hace 100 años, amigos, ya había una carrera para comprender el átomo, y una vez que H.G. Wells reveló su poder en su novela de ciencia ficción de 1913, donde imaginaba la energía nuclear y las bombas atómicas, comenzó una carrera para saber cómo se podía descubrir. Y muchos llaman a todo lo que no podemos explicar ciencia ficción. Si de la ciencia ficción se han desarrollado muchas, amigos, mucha tecnología avanzada. Y esto se aceleró con el ascenso del Partido Nacionalista con Hitler a la cabeza al poder en Alemania a principios de los años 30. Desgraciadamente, su odio hacia el pueblo judío fue su perdición, y les explico por qué, antes de que me repliquen. Porque él mismo destruyó de sus puestos docentes a científicos muy brillantes de etnia judía. Era obvio, amigos, que Hitler no sabía que entre todos los físicos del mundo, para ser honesto, los científicos judíos constituían un gran porcentaje de los mejores que había inclusive en la misma Alemania y en otros lugares del mundo. Estos mismos científicos eran la razón principal por la que Alemania estaba muy por delante de todos los países del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, en la investigación nuclear y en otros campos, sobre todo en tecnología. Se habla que estaban adelante simplemente de Estados Unidos 20 años o 25 años. Todos estos científicos fueron echados de Alemania antes de ser asesinados. Varios se fueron a Inglaterra, otros a Estados Unidos. Así fue posible que Estados Unidos construyera una bomba que estuvo casi lista a tiempo para sacar a Hitler del negocio para siempre. Pero desafortunadamente, ya sabemos que la bomba no se utilizó en Alemania, sino en Japón, dejando un mal residuo histórico. La lección contradictoria que dejó el uso de las bombas sobre Japón a finales del verano de 1945
que ha proporcionado muchos argumentos para acusar a Estados Unidos de barbarie y también argumentos contra el uso pacífico de la energía nuclear para generar energía. La carrera por la bomba atómica movilizó a físicos de todo el mundo. Durante años después de la guerra, este grupo movilizado de capacidad intelectual científica desarrolló bombas mejoradas. La energía y las subvenciones para la construcción de bombas disminuyeron en la década de 1970. Entonces los jóvenes físicos perdieron el interés en tales actividades y se interesaron en cambio por el misticismo oriental, la yoga, entre otras cosas. David Kaiser cuenta la historia en su libro llamado ¿Cómo los hippies salvaron la física?, en el cual aparecen nombres como el del mismo Dr. Sarfati y muchos otros a quien llegaría a conocer. La historia se desarrolló justo en un pequeño apartamento del ferrocarril en North Beach, donde la física, la cultura pop se mezclaban como los zarcillos del humo del cigarro y el vapor del cappuccino que se servían en los cafés de North Beach, donde la charla sobre física se mezclaba con la poesía y la política. El reconocimiento de patrones es el talento de todos los seres vivos, amigos, una propiedad fundamental de toda la vida inteligente o de cualquier vida. Como la vaca en el campo, el halcón al viento, la costurera con sus agujas, los glóbulos blancos patrullando las arterias y las venas, las gaviotas buscando un pajarillo caído para arrebatarlo del suelo. La vida es un asunto mortalmente serio, y el descuido al evaluar esos patrones o al sacar conclusiones equivocadas puede acabar contigo, sea quien seas. La vida humana, como en la ciencia, uno debe aprender los patrones, la urdimbre y la trama del tejido del espacio que habitamos y la naturaleza del tiempo, escenario sobre el cual se desarrolla el drama de la vida. El poeta ve los patrones en las frases, el climatólogo ve miles de días o años en un parpadeo gestáltico, siempre buscando esa única excepción. El doctor Sarfati dijo en una ocasión: patrones específicos siempre han comunicado información a mi mente, música, pintura, habla y memoria. Cuando era niño, mi memoria era la herramienta que utilizaba para protegerme del peligro. Me vendría bien una comprensión holística que lo buscara sin necesidad de ver cada brizna de hierba o cada árbol. Hay una búsqueda de memoria que puedo hacer en un instante, cuando sea necesario, y que solo se centra en el elemento crucial. Todo lo demás queda intacto. A temprana edad descubrí que la memoria no solo nadaba río arriba desde el pasado. A veces dentro de mi mente podía ver advertencias o excepciones, defectos y peligros que aprendería que provenían de ese lugar de misterio supremo llamado el futuro. De alguna manera mis sueños se convirtieron en un escenario donde llegaban pistas, muchas veces envueltas en confusión y una especie de simbolismo poético que yo cuando era niño no entendía. Aprendí temprano que ignorar las pistas y las indicaciones de lo que sabría por mi subconsciente podría costarme muy caro. Tuve que aprender de la manera más fácil, pero eventualmente comencé a mirar a ambos lados cuando crucé la interacción del presente, sabiendo que no solo había que cuidar el pasado, sino también el futuro. El mundo se enfrenta a un desmoronamiento sin precedentes de los patrones de la vida que hemos estado viviendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha perdido su posición dominante como potencia militar y económica, indiscutiblemente del planeta. Aquella Unión Soviética que era el principal rival nuclear de Estados Unidos, ya que nunca se le comparó económicamente, ahora mismo está muerta y ahora desaparecida. Pero la nueva Rusia se ha visto dramáticamente incrementando en poder y fuerza económica. Su poder militar y su dominación de Europa del Este fueron un regalo de los mismos Estados Unidos a través de préstamos y arrendamientos, mediante los cuales los Estados Unidos tomaron una decisión testaruda de poner sobre ruedas a un país que era algo primitivo a cambio del tremendo sacrificio de las vidas de su pueblo. Quizás 30 millones de rusos
Y esto hay que sumarlo a los millones que perdieron la vida en las purgas de Stalin. Estados Unidos le dio a Rusia los tanques, aviones y capacidad industrial para destruir a la Alemania nazi a costo insoportablemente alto. Estados Unidos y Rusia lograron mantener una paz general a pesar de un enfrentamiento ideológico, un supuesto enfrentamiento ideológico de 40 años, cada uno armado con miles de armas nucleares y misiles para lanzar. El hielo de la Guerra Fría se ha derretido y el equilibrio de poder militar y económico se ha fracturado, creando un panorama mucho más peligroso. Ahora China está compitiendo por el poder militar y económico supremo a raíz del vacío de poder creado por el desastroso debilitamiento de Occidente y Estados Unidos. Europa ha sido debilitada por el socialismo y 50 años de dependencia militar de Estados Unidos para su supervivencia. Occidente, que alguna vez se enorgulleció de ser el líder del mundo libre, ha quedado expuesto militarmente y moralmente en bancarrota. Estados Unidos se debilitó tanto como sus enemigos internos prácticamente destruyeron a Europa y perdieron el rumbo. China, con un régimen despiadado y que vive de una dieta de tecnología robada o copiada y el poder de los números, está revitalizando una alianza antioccidental y ayudando a transformarla en una alianza de estados civilizados, enfrentándose a un grupo globalista de cleptócratas liderado por una élite oligarca muy ambiciosa. Estados excesivamente autorizados y militarmente impotentes que han abandonado sus fortalezas morales, científicas y religiosas por la quimera de un dogma global de odio hacia el pasado, resentimiento hacia las fortalezas que lo crearon y un sorprendente rechazo de la ciencia y la tecnología que eran garantes de la prosperidad occidental desde el siglo XVII. En la actualidad hay 13 naciones que tienen armas nucleares, amigos, y una estimación reciente sugiere unas 13.000 armas estratégicas existentes en diversos arsenales en todo el mundo. A pesar del impactante desarrollo del vacío de poder en los últimos 20 años, Estados Unidos sigue impulsando un intento estratégico de controlar la masa continental euroasiática, moviendo su alianza de la OTAN hacia el este en un esfuerzo por rodear, desestabilizar y aislar a Rusia. Esto ha llevado a la primera guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, aumentando significativamente la probabilidad de una guerra nuclear, mientras Rusia se ve arrinconada por la alianza militar de la OTAN, creada, dirigida y armada por los mismos Estados Unidos. Las certezas que sustentaban la sociedad global se ha hecho añicos, y el desarrollo de las redes sociales, que no se podía predecir allá por 1945, ha cambiado el mundo hasta volverlo irreconocible ahora mismo, y ha aumentado el peligro que enfrenta la humanidad. Tenemos unos medios de comunicación globales que han asumido el papel de los perfectos, atacando a los que antes eran buenos. Los medios de comunicación son ahora la vanguardia de una campaña financiada por las élites para desestabilizar los antiguos pilares del mundo libre, sobre todo a la familia, y exponerlo todo como un fraude. Es obvio que los grandes medios de comunicación siguen una línea, amigos, es obvio eso, y una agenda dedicada para esta élite que gobierna este planeta, que son los dueños de este planeta y de las riquezas más grandes de este mismo planeta. Esta combinación ha asumido la ciencia y el progreso de los últimos 400 años como un gran mal. No se cansan de hablar que una noción fraudulenta del calentamiento global es una amenaza existencial para la humanidad, y han creado una lista de imperativos ficticios para reemplazar los valores de la libertad de expresión y pensamiento, la paz, la seguridad, la creciente prosperidad para todos, con una forma neomarxista y fascista del federalismo que está exportando y difundiendo a través de una red financiera global de bancos centrales como el FEM, el FMI y fundaciones,
y ONGs libres de impuestos para debilitar lo que alguna vez fue el baluarte del Occidente. Y justo cuando todo negocio se encuentra temblando al borde del abismo, un nuevo peligro ha pasado a ser de una leyenda a un hombre del saco, de dibujos animados, y convertirse ahora mismo en una realidad. Estoy hablando del fenómeno OVNI. Alguna vez se tomó como un tema ridículo y fácilmente descartable, como un tema de chiflados e ignorantes. Ahora es mucho más real y presenta un peligro mucho mayor para las autoridades de las que jamás podrían haber concebido en su arrogante ceguera hace apenas 25 años atrás. Y ahora, cuando el mundo parece haber perdido por completo la capacidad de responder a la realidad, el supuesto fenómeno OVNI ha reavivado y ahora parecen amenazadoramente reales. Han tomado las autoridades globales con los pantalones bajados hasta las rodillas. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido responder con falta de respuesta. Las pruebas que ha obtenido mediante el robo las siguen manteniendo bajo un manto de secretismo, con la esperanza de que el problema simplemente desaparezca y, en caso contrario, utilizará sus títeres amistosos de los medios de comunicación para sembrar confusión y burla y así retrasar la reacción indignada de una población unificada. Mientras tanto, a pesar de la podredumbre y la confusión que se extienden desde arriba entre la comunidad física, se han producido cambios y transformaciones radicales desde el último gran cambio, ocasionado por el descubrimiento de la posibilidad de crear armas nucleares. H.G. Wells ya lo había imaginado en 1913, mientras Marie Curie todavía trabajaba en su laboratorio en París, y el espectro de una guerra mundial se iba imponiendo lentamente a la atención de una humanidad aún dormida. La iniciación de los fenómenos paranormales, la visión remota en mi mundo interior, eran mis sueños donde comenzaba la acción. En sueños donde la narración comenzó antes de que yo me diera cuenta. Se llama in media res, que en latín significa en medio de las cosas, que se trata simplemente de omitir detalles o antecedentes innecesarios. Es admitir que no sé dónde empezó la historia. El futuro es el hogar de la explicación, como escribió Henry Dwight Sedgwick hace más de 100 años en su obra Apology for All Maids. Los sueños comenzaron hace mucho tiempo, antes de que supiera quién era. Cuando eres niño, tu flujo de pensamiento te resulta familiar y notas las cosas que te rodean y esas cosas y personas que dan forma a tu vida. Cuando sucede algo que cambia ese patrón básico, no puedes evitar que algo ha cambiado. Continúa el Dr. Jock Sarfati y dice: yo aún tenía muy tierna edad aquella mañana de primavera de 1955. Estaba en mi cama en la habitación que compartía con mi hermano mayor. Él ya había salido. Esa mañana recuerdo haber escuchado a mi padre hablando con mi madre. Al principio era solo el sonido de su voz, pero mientras escuchaba me di cuenta con emoción de que podía escuchar y entender completamente lo que estaba diciendo, como si yo no fuera un niño pequeño, sino un adulto. No cuestioné nada mientras escuchaba. Mi atención se agudizó. De alguna manera lo escuché hablar como si hubiera estado en la habitación de mis padres con ellos. Recuerdo bien la esencia de lo que estaba diciendo, y decía que Albert Einstein había muerto. Entonces mi papá dijo: fue un gran científico. También dijo que había hablado de la curvatura del espacio y la gravedad. Estaba pensando en el nombre de Albert Einstein y la cobertura del espacio. No tenía idea de lo que eso podría significar. Mi mente estaba ocupada visualizando el espacio con sus estrellas y planetas. Sabía lo que era. Me encantaba mirar el cielo nocturno cada vez que se me presentaba la oportunidad. A veces salíamos al porche por la noche y mirábamos las estrellas. Estaba escuchando y entendiendo palabras desconocidas para el niño que era entonces. Pasarían muchos años antes de que aprendiera lo que se necesitaría para alterar el entorno cognitivo de uno, que aprendiera sobre psicodélicos, telépatas o extraterrestres. Y sin embargo, aquí estaba yo,
con edad suficiente para tener mi cama que me prometieron que tendría, pero escuchaba y entendía palabras como espacio y curvatura. La comprensión fue temporal, pero recordé las palabras y sentí su importancia. No fue la única vez que sucedió. Por alguna razón, algo estaba manipulando mi cognición. Estaban inscritos en el sustrato de mi pensamiento y nunca los olvidaré. Siempre recordé el nombre de Albert Einstein y poco después de aprender a leer, comencé a buscar libros ilustrados que me mostraban el mundo natural y encontré libros que mostraban el mundo que había creado el hombre. Vi fotografías de Einstein. Durante los años siguientes aprendí sobre inventores e ingenieros, trenes, aviones y barcos, tractores y camiones. Los amaba, como la mayoría de los niños. Descubrí la ciencia. Amigos, hasta aquí llegamos. Nos vemos en otro documental muy pronto. Recuerden, mis queridos amigos de avanzada edad, y que tuvimos que emigrar y comenzar a trabajar desde muy jóvenes por las circunstancias de la vida, ahora es más fácil de aprender por estas plataformas. Dejen atrás el contenido inútil. Hay videos con increíbles maestros dando clases de varias materias y podemos aprender lo que nos perdimos por no tener una educación universitaria o catedrática. Es solo poner interés y lo lograrás. Recuerda que la educación abre puertas y abre mentes. Nunca es tarde para aprender. Te aseguro que lo disfrutarás. Para mis amigos jóvenes o intelectuales, no se burlen de los adultos mayores cuando nos equivocamos en algo o pronunciamos alguna palabra mal. Muchos de nosotros no tuvimos el privilegio de estudiar como ustedes, sea la razón que sea. Sobre todo muchos de nosotros que dejamos nuestros países por razones de necesidad para subsistir, por la corrupción de algunos malos políticos que dañaron la economía de los países en los cuales nacimos, perdiendo muchos nuestros empleos. Digo esto ya que muchos pseudo inteligentes que abundan aquí en las plataformas y se dedican solo a estar criticando y hasta se burlan, solo por decir una palabra mal pronunciada. Créanme, esos que se creen que todo lo saben dan lástima, porque una verdadera persona educada, que también hay muchos, sobre todo muchos son mis suscriptores, no te critican ni se burlan. Ellos te corrigen y te ayudan, pero jamás se mofan de su semejante. Es por lo cual que adoro a mis suscriptores, ya que su amabilidad y sus críticas constructivas me han ayudado a seguir aprendiendo más cada día. Son pocos, pero educados y muy buenas personas. Soy tu amigo Antonio Cisneros de la Fuente y recuerden que lo paranormal será lo normal, solo que el ser humano todavía no lo entiende. Aléjense de los catastrofistas y de los sin alma, que su Dios siempre será el ego y lo material. Y recuerden siempre que el futuro es nuestro y de nuestros descendientes. Adiós y hasta muy pronto. Los quiero.